Hello, hello, can you hear me? Yes, teacher, I can hear you. Excellent. Good evening. Good evening, miss. Hello to everyone, welcome. Thank you, teacher. Okay, we are 7 now. Okay, vamos a esperar un minutito más para aún no han podido ingresar para tomar la asistencia. Muchas gracias a los que son puntuales, como siempre. Okay, so good evening. Good evening, sir. Welcome. Okay. Welcome. There we go. Okay, Mr. Alexander Arondoño. Present. Thank you. Miss Brenda. Present. Carlos Alberto. Mr. Carlos Alberto. Okay. Carolina Eleonor Cardona del Varado. Mr. Edgar José Cruz Amaya. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Ever Giovanni. Katie Marisol. Present. José Nicolás. Present, teacher. Thank you, sir. Juan Alberto Rivas. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Thank you. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Ricardo Delgado. Ricardo Delgado. Kenia Rebeca. Kenia Rebeca. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Nora Lisset. Teacher. Nora Lisset. No sé si me escuchó. Sí, sí, le escuché a mí.
Sí, le escuché. Ronald Alexis. Ronald Alexis. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Thank you. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac. Josué Isaac. Silvia Patricia. Ok. Present, teacher. Ricardo Albarenga. Ok, mister, ahorita. Teacher. Present, teacher. Ok. Thank you, Miss Carolyn. Ok, thank you. Okay, well, in the previous classes, in the previous class, we started a little bit about new vocabulary. Que un poco un nuevo vocabulario. ¿Recuerdan cómo decíamos esto? I don't know if you remember how we say this. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Good. How about this? What industry is this one? Hey, care. Here, good. Cosmetic industry. Good. How about this? Guide tourists. Good. The industry is? The tourism. Tourism industry. How about soft this? Soft drink. Soft drink. Excellent. Soft drink. Building. And the industry is? Building. The construction. Good. Close. Excellent. Industry? Textile industry. Excellent. Car components. Excellent. Good job. Car components. Okay, good. Muy bien. Okay. Vamos a tener la conversación. Okay, esta la pueden encontrar en la página 21. Okay, this conversation. All right, and it says, hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Mrs. Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Mrs. Tate, let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you. Mario, nice to meet you. Leo, what do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great, Mr. Young. What does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Okay. ¿Alguna pregunta sobre el vocabulario de esta conversación? Sí,
Mr. Alexander, una pregunta de la conversación, un vocabulario. Me, teacher. Yeah, Mr. Elvin. Mr. Tay, antes de terminar, dice, great, ¿cómo se, se pronuncia create? Great. ¿Acá? Sí, al final. Así ahí, con la U al final, con la UH. Great, no sé. Eso. Ajá, great. Ah, así como, ah, como que up. Está pensando. Okay. Ah, Mr. Young. Como, como que está sorprendido. Teacher, y lo último que dice Mr. John. Purchases. Ajá, purchases. Esas son compras. Esas es como comprar, okay. Como buy. Charge of purchases. Excellent, purchases. Si to, como pueden ver, acá está esta pregunta. Entonces dice, what do you do? Esa pregunta se utiliza cuando usted quiere preguntar a alguien a qué se dedica. Okay, what do you do? Ah, okay. Por ejemplo, usted me dice, hey, what do you do? Ah, I'm a teacher. I teach. Okay, for example, Miss Carolina, what do you do? It's secretary. I am secretary. Excellent. Good. And in which industry? Industry, ouch. No sé cómo le podríamos decir. Education. Pero no es industria, sino que está en el área, ¿vale? Okay. Education. Good. I work in a school, podría ser. For example, Miss Sonia, what do you do? I am quotation manager. Excellent, excellent manager. Okay, how about Mr. Alexander? Last time we were talking with Mr. Alexander, and he does something very interesting. What do you do, Mr. Alexander? Okay, good. Thank you. Last time we were talking with Mr. Alexander, and he told me that he creates manual. Él crea manuales, ¿verdad, Mr. Alexander? Bueno, no tanto manuales, sino que más bien como que hago diseños de cajas o bolsas para empaques. Excelente. Mucho, mucho arte también. Sí, también, okay. Pero grabado y esas cosas. Excelente. Ok, how about Miss Brenda? What do you do, Miss Brenda? I am cashier. Ok, excellent. Good job. Ok, how about Mr. Wilmer? What do you do? The company that I work for, we make tools for industry. Excellent. Good. Interesting, yeah. Too. Ok, entonces, quedamos claro que esta pregunta no significa qué es. Si lo traducimos literalmente, dice, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? En realidad, también se está, la connotación es, ¿a qué se dedica? ¿Cómo, de qué trabaja? Ok. So, once again, hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Mrs. Tate. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mrs. Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great, Mr. Young. What does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of the purchases. Okay. All right. We're going to practice this conversation. Vamos a practicar esta conversación. Vamos a hacer en frío porque la conversación es frío, si no me equivoco. Okay. There we go. Vamos a practicarlo por 2 minutos y vamos a contestar las preguntas del ejercicio 3. There we go.
Turbinary. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Juan. What does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Purchases. In plural. Purchases. We can do the other one. What does Mario do? What does Mario do? He is the branch manager. Oh, yeah. I wanna write it down. What does? He's the. What? He's the branch manager, well, right? Hello. Estaba yo solo en la sala. Veo, lo vamos a cambiar entonces. Introduce staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchase. Okay. Vania Caro. Si quiere, hoy usted con ella. Vaya, entonces hoy, ¿quién empezó con quién? Yo empecé el anterior. Ok, vaya. Entonces empiezo yo ahora. Bye. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I am Miss Tate. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario, he's the branch manager, and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Great. Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchase. Teacher, ¿tenemos alguna observación ahí? Dígame, Miss. No, que si tenemos ahí alguna observación. No, Miss. Hasta el momento muy bien. Ok. Tenemos que responder las preguntas ahorita. Sí, Miss. Ah, ok. Okay. Dice, what sería, what the
What does Mario do? Es, decía, this is Mario, he's the branch manager, and this is Leo. Ay. ¿Qué? No sé, ¿qué hace Mario o qué? Mario. Dice, he's the branch manager. Ajá, branch manager. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Yes, Mario, he's the branch manager. Ajá. Mario is manager. Branch manager. La otra. What? Vaya, la dos, ¿cómo sería? Dice que Mario es parte del staff de la cocina. Pero George. Una pregunta no sería como qué hace Leo, what are you do, what does Leo? Ajá, con la pregunta, yo sí con la pregunta estoy un poquito complicada. ¿Qué pregunta, Miss? Es que como ahí en la 1 dice que hay que poner la pregunta, ¿verdad? Para que la respuesta sea Mario is branch manager. Ajá. Pero ahí con la pregunta sí no hay como. Sería what does Mario do? What does Mario do? Y la dos sería, what do you do, Leo? Let me see. Leo. Ahí sería, what do you do, Leo? What do you do, coma, Leo? I... Pero lo hacemos como que Leo responde, ¿verdad? Sí, I am. Es que I le am. Está preguntando, es como que le diga, ¿y tú qué haces, Leo? Ah, ok. Entonces, I am church. I am in church. Ah, excelente. I am in charge of. Of the kitchen staff. Y en la 3, teacher, sería correcto poner what does Nisa do o excellent. No. Excellent. Yeah, it's okay. She's in charge of purchase.
He is in charge of purchases. Y ella, perdón, ella contesta ella misma o la respuesta es como que nosotros estamos hablando de una tercera persona. Como que se está hablando de él. Ah, ok. Okay, here we are again. Okay, now we're gonna practice the conversation. Okay, are there some volunteers? Yes, teacher, me. Thank you, Mr. Juan. You will be Mr. Young. Thank you. Volunteer for Mrs. Tate. Me, teacher. Okay, got it. Okay, Miss. Pero también Carolina. Está Leo. Ajá, también está Leo. And Mr. Leo. Okay, Miss Sonia will be Mr. Leo. Okay. Let's start. 3, 2, 1, action. This is State, Carolina. Miss Carolina. Okay. Hello. Good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I am Miss State. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Mr. Young, what does the girl over there do? She is Nisa. She's in charge of purchases. Okay. Excellent. Very good. Okay, and all right, now we're going to answer the question. Okay, who has number one? Me, teacher. Thank you, Mr. Juan. Go ahead. What does Mario do? What does Mario do? Mario is the branch manager. He's the branch manager. Okay, number two, Mr. Wilmer. What do you do, Leo? What do you do, Leo? Continue. I'm in charge of the kitchen staff. I'm sorry? We have to answer the question. Yeah, number two. I'm in charge of the kitchen staff. Okay, kitchen staff. All right, and number three, how about Miss Marisol? What does Lisa in charge? She is in charge of purchases. Okay, purchases. Excellent. Muy bien. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio 6. Okay. Lo que vamos a hacer, tienen la respuesta. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar la pregunta. Por ejemplo, dice, what department does Martha manage? Martha manages the sales department. Okay, entonces ya tenemos la respuesta. Tenemos que colocar la pregunta utilizando el simple present. Okay, tenemos la número 8 ya realizada. Ahora tenemos que hacer de la 2 a la 6. Okay, from number 2 until number 6. Okay, is it clear this exercise, exercise 6? Okay, el ejercicio 6. Vamos, ya tenemos la pregunta.
lo que vamos a hacer es colocar, perdón, ya tenemos la respuesta y lo que vamos a colocar es la pregunta, ¿ok? Por ejemplo, dice la número uno, what department does Martha manage? Ok, Martha manages the sales department. Ok, I supervise the maintenance department. ¿Cómo sería la número dos, Mr. Alexander? No sé si tiene la número dos. What department do you supervise? I'm sorry, Mr. Ronan. Yo le puse what department do you supervise? Excellent, muy excelente, muy bien. Ok. What department do you supervise? Excelente. Ok, entonces ya tenemos la número 2, gracias a Mr. Ronald. Ahora vamos a hacer de la 3 a la 6. Ajá, porque después, porque como la respuesta es Claudio, Claudio oversees the branch in Ilopango. Ajá. Y así sí. Ajá, ok. Ahora la 4. Técnicamente. El ensamblador reportador. El supervisor. Ahí podría ser. ¿Quién? ¿Quién reporta? ¿Cómo quién reporta? Ajá. What assembler report. ¿Podría ser correcto eso, Pichi? ¿Cuál es? La número 4. Como la respuesta es de the assembler's report to the supervisor. Uh-huh. Entonces, no sé si será correcto que pongamos what assembler report. Report o what do assembler report? What do you report to? What does the assembler report to? Okay. We manufacture in the Santa Ana plant.
puede ser where. Where? Uh-huh. Y como está diciendo que en Santa Ana. Ajá. Where do you where do you manufacture? Manufacturing. Así, así. Where do you do? Do you do manufacture? Where do you... No, como le está preguntando en qué lugar, pero sería where. Ah, perdón, sí. Where do you do o solo where do you manufacture? Where do you manufacture? Uh-huh. Okay. Douglas trains the new staff. What does the Douglas? No. How about that? Nicolás, ¿en cuál está? No, es que ahorita estoy interpretando bien lo que estoy viendo porque no ya me he entrado a la clase. Están convirtiendo en la pregunta esta oración. Ajá, porque está bajo la respuesta. Ajá, entonces que hay que sacar la pregunta a partir de la respuesta que está ahí. No había extendido la pantalla. Porque en las cinco puede ser we manufacture in the Santa Ana plant. Where we manufacture. Como dónde, ¿verdad? Manufactura es como donde trabajamos. Exactamente. ¿Dónde trabajamos? Yes. Nosotros trabajamos en la planta de Santa Ana. Where do we manufacture? Where do we manufacture? Where do we manufacture? We manufacture in the Santa Ana plant. Douglas trains the new staff. Como es we, tiene que ser where do. Ajá, porque recuerde que para que do se utiliza para presente simple en primera y segunda persona. Vale, entonces sería Where do uh-huh. manufacture. Where uh-huh. do Where do we manufacture in Santa Ana and plant. Where do we manufacture in the center? Where do we? Eso se escucha extraño. Where do you we? ¿Verdad que sí? Where do we? Entonces, solo escojan un pronombre, o you o we. Porque where do we? Where do we? Lo que pasa es que están utilizando dos pronombres, entonces sonaría como... ¿Dónde? ¿Ustedes? ¿Nosotros? Teacher, ¿y si utilizamos el what? Solo el tú se va a ocupar. Ah, oh, solo... ¿Perdón? Es que yo, por ejemplo, la tengo como what do they manufacture in Santa Ana. Puede ser también, ¿a dónde ellos?
Ajá, es como que quienes, que fabrican en, no sé, algo así. Ajá, en Santana, where. Entonces está correcta, está correcta, puede sí, ser de esa manera. Se puede utilizar. Ah, vale. Y como la respuesta, nosotros manufacturamos en Santa Ana. También puede ser sí. Where. Ajá, la respuesta es nosotros, ¿verdad? Ajá. Pero también podemos utilizar, ¿a dónde ustedes manufacture? Where do you manufacture? Puede ser también, al igual que como la opción de Miss Marisol, where do they manufacture? Y también la opción que se estaba dando en nuestra lección. Las tres opciones también. Está, entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos. Okay. Bye. 6 sería. La última. Sería sí. Dula Trainer de New Star. Dula capacita a los, ¿cómo se dice? Al nuevo personal. Sale. Otra vez. Okay. That's Douglas. Right. Okay, finish. You finish? Excellent. Okay, who wants to give two? Okay, Mr. Ronald, can you repeat the number two again, please? Mr. Ronald, can you hear me? Okay, la number two. Yes, yeah, sir, please. Supervise the maintenance department. Okay. Number three, volunteer. La tres. Okay, how about Mr. Elvin? Do you have number three, Mr. Elvin? Yeah, I what you need to do you oversee? Can you repeat it again? What you need to do you oversee? Okay. Where? Okay, sería who? Okay. ¿Quién chequea el branch y lo pongo? Okay, está bien. Okay, ¿alguien tiene diferente opción en la número 3? Yes, teacher. How oversees the brand in Ilopango? Okay, good option. Thank you. Different option? Okay, thank you very much. Number 4. I'm sorry, Miss Sonia. Sorry. What does Claudio oversee, teacher? Okay, what does Claudio oversee? Excellent. Okay, number four. Number four, who has number four? Who do you report to? Who do you report to? Okay. The assemblers report to the supervisor. Okay, good. Miss Brenda, how do you have number four? What does the assemblers report to? Excellent.
Very good. Okay, number five. Miss Marisol, do you have number five? What do they manufacture? Very good. We manufacturing. No, pero ahí sería where, porque está preguntando, está diciendo el lugar. Where? Where does your company manufacture, teacher? Excelente también. Okay, and finally, Douglas trained the new staff. What does Douglas do? What does Douglas do? He trains the new staff. Excelente. Muy bien. Okay. Okay, ahora vamos a crear un role play. Es como una mini dramatización, ok, de una conversación donde usted se tiene que presentar, ok, y también tiene que presentar el staff a alguien, okay, así como basada en la conversación de arriba, ok. It says, aquí en el ejercicio número 7, dice, role play a 2-minute conversation introducing yourself and staff to someone else at business event, ok, on un evento de negocios. Ok, puede ser un seminario, un training o una presentación de un producto. Hay que hacerle preguntas a su compañero, ok, y también presentarse. Lo vamos a hacer en grupos de 3. Ok, puede seguir el ejemplo de la conversación del ejercicio 2. Vamos a crear esa mini conversación. Volver a crear los grupos. Vamos a ser en tríos, vamos a trabajar. Okay. Es de la página 22. 21. Teacher, de la página 21 a la 22 es. El ejercicio 7 de la página 22, pero también se puede usar la conversación de la página 21. Okay. En la página 22 está la descripción de la actividad y en la página 21 está, puede seguir ese ejemplo. Martin manages sales department and supervises the maintenance department. Claudio oversees the branch in El Pango. The assemblers report to the supervisor. We manufacture in Santana plants. Do less train with this stuff. Me entendí, hijo. Lo que podemos hacer es que, por ejemplo, yo te pregunto a vos,
Hey, hello. How are you today? I'm fine, thank you. And ¿dónde trabajas? O algo. And the supermarket. Exacto, muy bien. Why Unilever? What did you do in the work? Okay, I'm a security dispatcher, so I do a lot of things. For example, I order fuel for the aircraft and check the cameras. Check the cameras. Excellent. And you, Alberto Rivas. Hello. Nice to meet you. I am Juan Alberto. I am in charge of purposes. Nice to meet you. Nice to meet you. Here I am Brenda. I am George of Purchase. Y como que como si yo le llegara a vender algo, quizás, Brenda. Ajá, porque sí que sí, ajá, cabal, algo así. Y teacher, el introduce se puede usar para presentar un producto. No, introduce en estos es para, significa presentarse, no significa introducir. Presentar. Por ejemplo, se dice, me voy a presentar. Y ahí se dice, I'm going to introduce myself. Y como para presentar un producto, como para dar a conocer un producto. To launch, no sé si es aquí se va a escribir. Lanzamiento. Launch. Ajá, exacto. Launch. I want a new product. Uh-huh. Yes. Te preguntamos la locación, where do you work, or do you have a supervisor? Pregúntenme y yo voy a contestar. Excelente. Me parece. Teacher. Hello. Y aquí dice que supuestamente me voy a presentar yo y luego voy a presentar a las personas que están conmigo. Así es. Ah, ok. Ajá, que vamos a tomar el ejemplo así. Está bien que le ponga, hello, good morning, my name is Carolina de Alvarado. Are you Juan? No. Yeah, it's okay. Hello. Como él dice, allá en el New Quality Control Supplements. José puede seguir otra vez. Entonces, yo no. Nice to meet you. José la va a presentar ahorita. Ah, bye. Ok, entonces José va a decir. Nicolás. Ah, Nicolás es la cuestión. Hello, nice to meet you. Y yo voy a poner, hello, nice to meet you, Miss Marisol. Miss Marisa. Miss Marisa.
Está bien. Y de allí lo mismo. No, sería otra cosa. Ley. Es que yo todavía no conozco a Joseba, o a Nicolás, perdón. Entonces Nicolás me tiene que decir qué hace él. Entonces usted solo me dijo que era Nicolás. Hoy me va a decir usted, digamos, qué hace. Hello, nice to meet you. Ok. Nice to meet you. Yo Miss, poner... Entonces aquí tendrá que decir Miss Will, ¿verdad? Supuestamente yo me introducí con Nicolás y ahorita Nicolás me va a responder. Hola, gusto en conocerte, y después él me va a decir qué es lo que hace. Pues sí, nice to meet you, I am the manager, floor manager. Oh, yo soy anda floor manager por ahí. Casaca ahí. Ah, ya. Ya. Como, yo no lo conozco. Allá in the shanger of the personal. What? Allá in shanger of the personal. Soy encargado del personal. Floor manager, señor. ¿Sí? Floor manager. Uh-huh. Yo soy encargado del personal. La traductora de Google, ¿eh? Que algunas palabras no le entiendo. Ay, usted puede poner, bajarlo para practicar. Ahí anda floor manager. Ah, ahí anda floor. Ya quisiéramos, papá, pero... Mire, entonces sería, hello, nice to meet you. No, pero ahorita José es lo que la va a introducir a usted hacia mí. No, por eso, pero ya estoy anotando lo que ustedes están diciendo. Ah, ching. Ajá, ya. Así es como lo que él va a decir para la intro, para presentarlo. Ajá. You floor manager. Le voy a explicar el contexto de esta CIBE. Yo tengo un producto que no salió bien, entonces yo le quiero reclamar a José Nicolás. Entonces ajá. José Nicolás se va a limpiar las manos con Maritza. Ya va. Ajá. Entonces, yo quiero saber quién hizo ese producto acá a cargo. Entonces, yo le pregunto a José Nicolás quién es él. Entonces, él me dice que es el floor manager. De ahí digo yo. Ajá. De ahí digo yo, la que es encargada de... École. Entonces, pero yo le voy a preguntar primero. Ok. I have a Mr. Nicolás, voy a poner. I have a I have Speaker. He is Mr. Juan Ricardo. Así sería. He is Mr. Juan Ricardo. Vaya, entonces Juan Ricardo ahí va a decir nice to meet you. Hello. No, ¿cómo sería? Decía. Sí, sería como. Hello.
Welcome. Un gusto saludarle. ¿Cómo sería? Nice to meet you. Sí, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Machu Picchu is. Ya vamos terminando. Falta. Todavía nos falta un poco. Okay. Falta teacher, espérame. 5 minutos más. Va, ajá. Este va a ir, se diría, nice. Hello, Heidi. Yo tengo que decir, well. Sí. Sorry, ya casi. Aquí ya quitó la foto. Pigs, vaya. Ok, entonces sigamos, vaya. Vaya, Mr. Aaron, ya presentamos a Mr. Aaron. Nice to meet you. Ajá. Nice to meet you. I am. Nice to meet you. Hola, Ungu. Ajá. Vaya. I am Juan Ricardo. Soy Juan Ricardo, así debe de decir, que sería I am Juan Ricardo. I am Juan Ricardo. Podría decir este. Ahí que ya se presentó, ¿qué le va a preguntar, Mr. Aaron? Porque ahí le sí tendría que. O yo tendría. No, yo ya no. ¿Yo qué le puedo decir? No, yo ya no. Señora. Yo ya no. Alex. No le gusta. No le diga señora, pues. Juan Ricardo, qué hora. No, si Juan Ricardo no se pone serio, ya no seguimos. No, yo estoy serio. Juan Ricardo. Juan Richard. Es que podemos poner, él puede decir a Juan Ricardo y este. Vaya. Es un gusto que esté en este seminario. Es un gusto que esté en este seminario. Ajá, así vaya, ahí ser. Le dice usted. No, pero ahí vaya. No, pero eso lo dice Juan Ricardo. Ah, sí. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo dice? Nice to meet you, I am Juan Ricardo, y es un gusto que esté en este seminario. Me dice a mí. Ajá, esté en ser, este. Puede ser. O bienvenido a este seminario, no sé. Ajá, deberíamos de poner mejor un, no sé, bienvenidos. Bienvenido, espero sea de su agrado, no sé, algo así. Porque ya lo presenté. Sí. Pues sí. Hello. Bienvenido. Nice to meet you. Ah, Juan Ricardo, ahí le puede preguntar a José. Aaron, what do you do? ¿A qué te dedicas? Entonces, Aaron, usted ahí le puede contestar. Ah, pues a qué Alex le puede contestar. Entonces, sería, ¿a qué te dedicas? What do you, Aaron? No, espérese, que espere, que está pensando. No, es que estoy escribiendo cómo cambiaron esto. Pues sí. Entonces diría, no, nice to meet you. No, así déjelo. No. Nice to meet you. No, pues sí, pero sería así. O sea, veamos la oración, cómo va a quedar. No, espérense un segundito. Entonces, vaya, veamos. Recapitulemos esto. El cambio era del saludo. Vaya, nice to meet you. Vaya, Juan Ricardo. Usted va a decir. Nice to meet you. Soy Juan Ricardo. Así es. Vale, hasta ahí. Ajá. Y luego usted va a decir, What do you do? Entonces. What do you do? Así ya lo tengo ya. Ya está. Ok. Ya está. ¿A qué te dedicas? What do you do? Póngase seria. Yo tengo que responderle. What do you do? Vaya, Aaron. Ahora usted, Aaron, ¿qué va a contestar, Aaron? Ay, tengo que decirle nice to meet you. Nice to meet you. Sí. Mike to meet you, Chai. Y guys, he ten stop. ¿Va? I am.
Nice to meet you. Le va a decir usted, nice to meet you. Este, soy, soy. Pero aquí se me olvidó cómo que dice. Drauf. Soy señor. Drafma. I am Drafma. What do you do? Déjeme ver. Soy el encargado. Juan Aarón, ¿soy el encargado de qué? ¿Es su trabajo? Uno fácil, no voy a poner el de caricaturista porque si no, ahí vamos a morir. Diciendo. Ahí vamos a morir. Oh. I am. I am in charge, soy el encargado de. Tomé seminario. Encargado de. De compra y venta. De compra y venta de ropa. De compra y venta de. No, de compra. No, de las compras. No. De compras. De... No. No, pero no de compra, porque de compra ya decir. No, no, ser algo, no, no da. Porque... Vaya, no, que no sea de compra, que no sea de compra, que sea de. Es que no da porque tiene que ser, acuérdese que es seminario, no es compra. No, pero es que... No, Juan Ricardo, es que ahorita es como para descongelar. Descongelar. Vaya, ya lo entendí. I am in charge of the Department of Sales. ¿Va usted? Vaya, ¿qué digo yo? Solo usted diga hello, nice to meet you. Como que la llamamos, o alguien la llamó para que llegara de nosotros. Entonces, Nicolás le va. Usted va a decir, nice to meet you, how can I help you? ¿Cómo lo último? How can I help you? Okay. ¿Qué en español, qué es eso? ¿Cómo, en qué les puedo ayudar? Y hoy va a decir Nicolás. Hoy va a decir Nicolás a Maritza. Hello, Maritza, le va a decir. Hello, Maritza. ¿Qué cree que le podría decir usted? Le podría decir, hello Marisa, this is Wilmer o Will, o sea, refiriéndose a mí, ¿va? This is Will from Quality Control Department. Nicolás. Por ahí va la cosa. This is Will from Quality Control Department. Entonces viene Maritza y me dice, mira, hello, Will. Ajá. Entonces, ¿qué quisiera de usted decirme? Así, un poquito. Pero anteriormente, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo él? Yo le pregunté a Nicolás. Que quién era la encargada del departamento de manufactura. Entonces viene Nicolás, como que la llamó con la mano así. Y llegó Esteban y dice, hola, nice to meet you, how can I help you? Llegó Esteban. Entonces viene. Ok, and I'm security dispatcher, and I do a lot of things in my work. For example, I check the cameras, I
do the report and request fuel for the aircraft. Oh. And you, Carolina, what do you do? Where do you work? I am our secretary. Academic report and academic report. Yes, yes. Okay, and where is the located your job? Located is my job in Ayutuxtepec. All right, welcome again. Okay, I hope you finished conversation with your classmate. Okay, let's begin with Mr. Alexander's group. Marisol. Hello. Ay, teacher, ¿y por qué no nos da dos minutitos más? Solo nos hace falta practice, please. ¿Dónde le llame? You can do it. Please, buche. Ok, vamos a empezar entonces. Ok, hello, good afternoon. You are Mr. Aaron. Yes, I am. I am Marisol. I am the person in charge of the seminar. Could you tell me who is the speaker is? Juan? Could you tell me who is the speaker is? I am going to intro the speaker. He is Mr. Juan Ricardo. Welcome, Nai Anit Yu. Aaron. Nice to meet you. I am in charge of the sales department. Nai Anitis Aaron Awander Yu. Nice to meet you too. I am in charge of the sales department. God, his mayor, Mr. Aaron Aguadas, Ahir Howard, Dyer. Okay. Pleasure to greet you. Finish. Okay, thank you very much, Ms. Marisol, for your participation, Mr. Juan Ricardo and Mr. Alexander Aaron. Okay, now we have Ms. Brenda and her group, please. Okay, Brenda, I begin. Yes. Good evening, Brenda. I am Sonia. I represent the company Papers and More.
Are you in charge of purchases? Yes, I am Brenda. I am in charge of purchase. We are a printing company and we like innovation. Nice to meet you. Thank you, Brenda. I want to launch a new product on the papers line. Really? What the product is about? It's a recycled paper. It's eco-friendly and have the best quality for printing. Excellent. I am interested for my company because we like to take care of the environment. You can attend a meeting next Friday with Ronald. He is the technician. Okay. Ronald. Okay, okay. Friday will be fine at 10:13 o'clock. Please bring your samples at the agreed time. Please. Okay, Ronald. I see you next Friday, but up then. Thank you. Okay, thank you, Sonia. See you on Friday. Finish teacher. Brenda. Finish teacher. Excellent. Okay, good dialogue. Thank you very much for your participation. Okay, now let me see. How about Elvin and Mr. Elvin and his group, please? Okay, teacher. Okay, teacher. Carolina, are you ready? Yes. Okay. Hey, hello, Elvin. How are you today? Nice to meet you. Nice to meet you again. I'm fine, thanks. And you? I'm really fine. Hey, I have a question. What do you do for a living? I work at the supermarket for Unilever and charge on the pricing on the other products. I'm working in Encuentro Shopping Center. And you, Edgar, what do you do? Excellent. I'm a security dispatcher and I do a lot of things. For example, I check the cameras, I do the reports, and also I request a fill for aircraft, and I do the checking and the check out for the visit. And you, Carolina, how are you today? What do you do for a living? I am a secretary, assistant account, church, the academic report. Oh, that's really nice. And where do you work? A locator is my job is in Ayutuxtepeque. That's fine. And what about you, Elvin? How long have you been working in your job? 7 years, yeah. At the work at the Unilever. And you? Yeah, that's nice, Elvin. In my case, I just have 2 years. I'll be working my will. And you, okay. Carolina? Sorry? And you, how long time? How long? How long do you have to be working? Mr. Elvin. No lo anoté. ¿Cuánto tiempo lleva laborando? ¿Cuánto tiempo? No lo anoté lo que les iba a contestar de esa pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Okay. That's it, teacher. Okay. Okay, I understand. Thank you very much for your participation. Good job. All right, now we have, let me see, Mr. Wilmer and his group, please. Les mandé una foto a los compañeros, ojalá lo hayan visto. So, quiero ver, Nicolás, are you ready? ¿Qué me fui yendo? Hola, Mr. Nicolás. Hello. Okay. Good morning. Good morning. Are you José Nicolás? Hello, nice to meet you. I'm
Ah, okay. Yes, I am. I'm Mr. Will. I am the new quality control supervisor. Nice to meet you. Hey. Hello, nice to meet you too. I'm floor manager. And Mr. Nicholas, I have a lot of products back. So tell me, who is in charge of cardboard boxes manufacturing department? The green and front is the chair of the cardboard box manufacturing department. So your turn, Marita. Hello, nice to meet you. How can I help you? Excellent. How can I help you? Okay, Nicolas, your turn. Hello, Marisa. I met Mr. Will in the control of the supervisor. Hello, Will. I nice to meet you. Nice to meet you. So I have some boxes back. I think your department had to fix them. Hey, so tell me, when is going to be ready? Yeah, I think. Hasta aquí creo que llegamos. Okay, muy bien. Okay, excelente. Gracias a todos los que participaron en sus diálogos. Okay, excellent. Okay, now we're going to have the last review of the simple present. El último repaso del presente simple. Okay, for example, vamos a recapitular, por ejemplo, cómo crear preguntas en el presente simple, solo que esta vez le vamos a agregar las WH questions. For example, do you need a t-shirt? Yes, I do. What do you need? I need a t-shirt. Okay. What do you need? Okay, cuando utilizamos, por ejemplo, la WH question, okay, estamos pidiendo, por ejemplo, más detalles o por más información. Okay, y cuando utilizamos, por ejemplo, directo, do you need a t-shirt? Esperamos una respuesta de sí o no. Ok. Vamos a ver más ejemplos más adelante. Utilizamos what. Cuando utilizamos what, por ejemplo, cuando queremos preguntar acerca de cosas. When we use what to ask about things. Y por preguntar por cosas. Cuando queremos preguntar cosas. Por ejemplo, what do you need? ¿Qué necesitas? What do you need? I need a suit. ¿Qué necesitas? Necesito un saco. I need a suit. What does his sister like? What does his sister like? She likes the red dress. Okay. She likes the red dress. Okay. Okay, Miss Maritza, can you read the question, please? ¿Podría leer la pregunta? What color do you want? Excellent. Blue. Excellent. Okay, Mr. Jose Nicolas, can you read the question in yellow, please? What color does crying light? Crying light. Okay. Yellow. Okay, what yellow color does Clark like? What size? Medida. Okay, por ejemplo, la medida de su zapato. Okay, what size do they need? Extra large. Extra large. What size does Peter want? Small. Okay. Size. Size es medida, talla. Okay. También se puede utilizar en las camisas o en los zapatos, incluso en los pantalones. Okay. Which, ¿cuándo utilizamos which? Which lo utilizamos para cuando queremos preguntar acerca de diferentes opciones. Okay. Cuando nosotros proponemos opciones.
¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál? Cuando estamos preguntando por opciones, ¿cuál abrigo necesitas? Which coat do you need? Which coat do you need? The brown one, para decir el café, para decir el café, el azul, el grande, el pequeño, decimos the brown one, el café. Which pants does he want? Which pants does he want? The great one, the great one. Y si fuera el azul, ¿cómo diríamos? Which pants does he want? The blue one. Excellent. The blue one. Okay. Why? ¿Cuándo utilizamos why? Why lo utilizamos para preguntar y por una razón. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo. Y la respuesta va a ser because. 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 Why do you like this sweater? ¿Por qué te gusta este suéter? Why do you like this sweater? Because it is new. ¿Por qué es nuevo? Why do you like this sweater? Because it is new. Why does your friend like those sneakers? ¿Qué es sneakers, guys? ¿Qué es sneakers? ¿Qué son los sneakers? Shoes. Excelente. Zapatos deportivos. Ok, va a usar al gimnasio o sale a correr. Usted utiliza sneakers. Sneakers, tenis. Sneakers. Ok, because they are cheap. Cheap. Cheap, baratos. Cheap. Why do you like this sweater? Why do you like this sweater? Because it is new. Why does your friend like those sneakers? Because they are cheap. Ok, tenemos la fórmula, la forma de cómo crear las preguntas en presente simple utilizando las WH questions. Principalmente colocamos una WH question. Okay. ¿Cuáles son las WH questions? Let me see. Double check. Mr. Alexander, ¿cuáles son algunas WH questions que usted recuerda? What? Who? Excellent. Why? Why? Where? Where? Excellent. Okay, when? Después colocamos when. Muy bien. Después que colocamos las WH questions, tenemos que colocar el auxiliar, ya sea do. ¿Cuándo utilizamos, con qué sujetos utilizamos do, Miss Brenda? When do we use do? I, you, excellent. They, and we. Excellent, excellent, very good. ¿Y cuándo utilizamos, qué sujetos utilizamos al utilizar el auxiliar does, Miss Marisol? She, he, it. Excellent. He, she, it. Ok, después de colocar el sujeto, vamos a colocar el verbo en su forma base. Esto significa que no vamos a colocar S o ES o ING. Okay, el verbo tiene que ir sin conjugación. Acá tenemos un ejemplo. What do you like? What do you like? Ok, en esa pregunta, Miss Maritza, ¿cuál es la WH question? What? ¿Cuál es la WH question? What? Excellent, what? Let me see. Mr. Juan Alberto, ¿cuál es el auxiliar? Mr. Juan Alberto Rivas, ¿cuál es el auxiliar en la pregunta? Do. Excellent. O does. Excellent. Do. Do. Ok, Mr.
Juan Ricardo Delgado, ¿cuál es el sujeto que se está utilizando en la pregunta? You. You, excellent. Let me see. Miss Carolina, what is the verb that we are using? Like. Like, excellent. Okay, now we have which. ¿Cuándo dijimos que utilizamos which? Mr. José Nicolás, ¿cuándo utilizamos which? Cuando se usa una pregunta. Sí, sí. Pero, ¿qué tipo de pregunta? ¿Qué estamos preguntando? For. Okay, cuando which lo utilizamos cuando estamos proponiendo diferentes opciones. Opciones. Ok. Miss Carolina, ¿cuál es la WH word ahí? En la segunda oración. Acá está WH word. ¿Cuál sería en la segunda oración? Wish. Wish. Which. Ok, which. Tiene que sonar la CH, which. Porque si dice which. Si dice wish, está diciendo deseo. Which. Excellent. Así, Miss Carolina. Which. All right. ¿Cuál es? Pues tenemos which sweater. ¿Cuál suéter? Does she need? ¿Cuál suéter ella necesita? La sombrilla nueva. Which sweater does she need? No lo sé. ¿La sombrilla estaba nueva? Remember, the use of do and does. El uso de do and does. Okay, for example, Mr. Juan Ricardo Delgado. Cuando utilizamos do, ¿cuál sujeto utilizamos? What do? Does. No, no. Cuando utilizamos el auxiliar do. ¿Cuáles son los sujetos que podemos utilizar? They. 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 Of. ¿Cuál es otro? They. En. Perdón. En. You. You. Excellent. They. You. They. They. You. They. En they. Tenemos, utilizamos do únicamente con I, you, we, they. They. Mr. Elvin, ¿cuál es el sujeto que utilizamos únicamente con do? You. What do you need? You. They. We. We. Okay, perfecto. I, you, we, they. And cuando utilizamos el auxiliar does, utilizamos el auxiliar does. I. No, no. Cuando utilizamos does, ¿cuáles son los sujetos? He. Excellent. Eat. Muy bien. He, she, eat. She did. Eat. He, she, it. Okay. And Stephanie. Okay. Muy bien. Ahora vamos a tener una pequeña práctica. To practice a little bit about simple present. Thinking. Thank you, Miss Carolina, Mr. Nicolas, Miss Marisol.
Okay, can we start now? Okay, let's start now. Porque hay requisitos que piden para tener una tarjeta. ¿Qué requisitos que piden para tener una tarjeta? Okay, let's check it out. Third place is for Miss Sonia, second is for Miss Silvia Patricia, and the first place is for Mr. Wilmer. Excellent, good job. Okay, here we have John. What is the correct answer? Reads. Reads. Okay, number two, what? What do you do tonight? ¿Cuál es la correcta? Ir. Bien. Ok. ¿A cuál de los siguientes verbos se le agrega ES cuando está en tercera persona? Dos. 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 Excelente.
se les agrega S a los verbos cuando. Cuando están en tercera persona. Excelente. I pizza every much. I like. I like. Muy bien. They always watch. Watch. Watching. Watch. I dance. I dance. I don't. Dance. Dance. I don't understand. I don't understand. To understand. All right. They don't know the don't answer. Know. Don't know. Don't know. Okay. Excelente. Bueno, muy bien. Hemos finalizado el simple present. Okay. Ahora vamos a ver un poco sobre otro tiempo gramatical. Okay. Es el pasado simple. The simple past. Okay. Easy gist. Ok, vamos a ver el pasado simple. ¿Pueden ver mi presentación? Yes. 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 Ok, excelente. Bye. En inglés tenemos el pasado simple. ¿Cuándo es? ¿A qué se nos referimos con el pasado simple? Por ejemplo, we use the past simple to talk about things that happened in the past. Utilizamos el pasado simple para referirnos a acciones o cosas que sucedieron en el pasado. Okay, por ejemplo, ¿cuándo es el pasado? Por ejemplo, podría ser ayer, yesterday, podría ser dos meses atrás, 2 months ago, el año pasado, the last year, podría ser 2 semanas atrás, 2 weeks ago, el pasado. Okay. Okay, here we have the expressions, the time expression. Expresiones de tiempo, del pasado simple. Por ejemplo, tenemos yesterday, que significa ayer. Yesterday. Yesterday. Also, we have last week, el último o el mes o la semana pasada, perdón. La semana pasada. Last week. También podemos decir el mes pasado, last month, last month. El último año, last year, un año atrás, a year ago, ago, ago significa, por ejemplo, atrás. Podemos decir a week ago, una semana atrás, 2 days ago, dos días atrás, 2 days ago. En este lo utilizamos con año, a year ago, un año atrás. También tenemos la expresión the week before, la semana anterior. Ok, o podemos mencionar directamente el año, okay, like in 2010. Esas son expresiones de tiempo. Ok, cuando utilizamos el pasado simple, existen dos tipos de verbos. Okay. Existen los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, okay, son aquellos, bueno, solo recuérdense de la palabra, por ejemplo, regular, que aplicamos una regla. Ok, regular. Aplicamos una regla. E irregular es que no aplicamos ninguna regla. Entonces, en esta clase vamos a ver los verbos regulares. Los verbos regulares son los verbos que para convertirlos al pasado simple, únicamente le vamos a agregar ed o d al final. Okay. Vamos a ver únicamente los verbos regulares del pasado. Ok, por ejemplo, play. Play significa jugar. Si solo decimos play, estamos diciendo jugar. Pero si agregamos ed al verbo, vamos a decir jugó. Ayer jugué fútbol, por ejemplo. Yesterday, I played soccer yesterday. Jugué fútbol ayer.
Okay, o jugué basketball, o ellos jugaron basketball, por ejemplo, la última semana, o el último mes, podemos decir, they play basketball last month, last month. Okay, algo que acá ya no aplicamos es que ya no agregamos S o ES a los verbos en las terceras personas. Únicamente vamos a agregar ED o D, dependiendo del verbo, okay, en todos los sujetos, en todos los pronombres. Okay, hasta el momento está claro, ¿sí? ¿O hay alguna pregunta? Ok, prosigo. Ok, ¿cuándo vamos a saber, cómo vamos a saber cuándo agregar ED o cuándo agregar ED? ¿Pueden tomar una captura de pantalla a esta información? Es bastante importante para a la hora de escribir los verbos en el pasado y aplicar la regla del ED o D. Ok, cuando tenemos un verbo, por ejemplo, que termine... Teacher. Dígame, Miss. No lo puede pasar en el WhatsApp. Ok. Yo se lo paso. Bueno, ok. Ok, tenemos, por ejemplo, visit or love. Visit termina en T. Y vamos a agregar únicamente ED para decir yo visité a mis padres. Es decir, I visited my parents 2 days ago. 2 días atrás. I visited my parents 2 days ago. Ok, vamos a la, perdón, la siguiente regla. Si un verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, ok, vamos a agregar ED, okay, únicamente ED. Por ejemplo, enjoy, el verbo significa disfrutar. I enjoy the pie. Entonces, para decir que usted disfrutó el concierto, por ejemplo. Usted disfrutó el concierto del año pasado. I enjoyed the concert of the last year. Of the last year. Ahora vamos a la tercera regla. Si el verbo termina en Y, okay, pero antes de la Y hay una consonante. En ese caso vamos a eliminar la Y y vamos a colocar I y latina ED. Por ejemplo, study. Study termina en Y, pero antes. Ups. Perdón. Antes de. Perdón. Permítanme, no sé qué. ¿Sí pueden ver de nuevo la presentación? Sí. Ok. Yes. Estábamos en study. Por ejemplo, study. Antes de la Y hay una consonante. La consonante es D. Por ende, vamos a eliminar la Y y a colocar I latina. Started. ¿Ok? ¿Está clara esta regla? Teacher, ¿qué otra palabra se podría... Teacher, perdón. ¿Qué otra palabra, digamos, antes de eso, otro verbo que tal vez se podría quitar la I y agregar la ID? Vale, Mr. Nicolás, ahorita más adelante le voy a dar, vamos a repasar bastantes verbos donde se va a ver, donde vamos a poner en práctica, okay, esta regla. Siento que si le doy más verbos ahorita,
nos podemos confundir. Okay. Lo vamos a dejar en lo simple y después vamos a ir agregando más verbos. Ok, mis, vamos a proseguir. La siguiente regla, la cuarta regla es, por ejemplo, si tenemos un verbo que termine en sus últimas tres letras, termina en consonante, vocal, consonante. Ok. Once again, consonante, vocal, consonante. Vamos a duplicar, ok, la última consonante. Okay. En este caso es, perdón, son verbos de una sílaba. Por ejemplo, stop es una sílaba, bat es una sílaba. Entonces, como al ser verbos cortos, si terminan en consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última. En el caso de stop, es stopped. But, but. Ok, y tenemos también el caso de permit. Permit, vamos a duplicar la última T. Permitted. O commit. Committed. Committed. Ok, ahora vamos a ver las, vamos a poner en práctica, por ejemplo, la forma afirmativa, la forma negativa y la forma pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos la forma afirmativa. Tom phoned his best friend. Tom phoned his best friend. Okay, estamos diciendo que Tom llamó a su mejor amigo. Tom phoned his best friend. ¿Cómo es la estructura de la forma negativa? Para decir que usted no jugó fútbol, para decir que usted no fue a trabajar, no vio la película ayer, no trabajó el día de ayer. Entonces, ¿cómo decimos eso? Entonces, si se recordaban, en el presente utilizábamos do. Entonces, en el pasado, vamos a utilizar did. Y vamos a utilizar la contracción. Didn't. Didn't. Ok, aquí quiero que me presten bastante atención, ya que es un error que cometemos con frecuencia en la forma negativa. Y cuando utilizamos didn't, el verbo regresa a su forma infinita. Ya no vamos a agregar ed. Ya no vamos a decir I didn't play it. Únicamente vamos a colocar didn't y con eso sabemos que está en negativo y que está en pasado. ¿Ok? Vuelvo a mencionar, cuando utilizamos el auxiliar didn't, ya no agregamos ed ni de a los verbos. ¿Está clara esa parte? Ok. Ok. Y también didn't se coloca, se utiliza con todos los sujetos, todos los pronombres. Por ejemplo, with I, he, she, it, we, you, and they. Okay. Para todos los pronombres utilizamos didn't. Para decir que ella no fue a trabajar. Por ejemplo, she didn't work. Ella no trabajó. She didn't work. Ellos no jugaron fútbol. They didn't play soccer. Ok, acá tenemos la forma negativa y la forma afirmativa. Y dice, they didn't study for the math test. They didn't study for the math test. Y la forma afirmativa, they studied for the history test. They studied for the history test. Pueden darse cuenta que en la forma negativa, ya no, el verbo ya no se modifica. Se mantiene en su forma original. Únicamente lo vamos a agregar ed o ed en la forma afirmativa. ¿Cómo crear la forma interrogativa? Si en el presente utilizábamos do o does, en el pasado únicamente vamos a utilizar did. Did.
did. Y una ventaja es que aquí ya no tenemos que ver con cuál pronombre lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar con todos los pronombres. Yeah, a play. Ok, tenemos, por ejemplo, did I play? Did she work? Did you like? Okay, esta es la forma de crear preguntas. Para decir, voy a silenciar algunos micrófonos porque hay interferencia. Ok. All right. Entonces tenemos did para hacer pregunta. Did más el sujeto más la forma infinitiva del verbo. Nuevamente, no agregamos ed ni de al verbo. Se mantiene en su forma original. Únicamente vamos a agregar ed o de en la forma afirmativa. En la forma afirmativa. En la forma pregunta o negación, el verbo se mantiene en su forma original. Ok, por ejemplo. Did they visit London last year? Did they visit London last year? La forma afirmativa puede ser yes, they did. Yes, they did. Did Kate walk to school? ¿Creen que ella caminó a la escuela? Did she walk to school? Yes, she did or no, she didn't. 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 She didn't. Bus. She didn't. Okay. Did they ask a question? Yes, they did. They ask a question. Okay. ¿Cómo podrían crear una pregunta utilizando estas palabras de ustedes? El sujeto es Emily. El verbo es visit y el complemento es the Coliseum in Rome. Did Emily visit the Coliseum in Rome? The Coliseum in Rome. Did Emily visit the Coliseum in Rome? Excelente. Yes, she did. She visited. Okay. Yes, sir. Muy bien, vamos a continuar con ese tema. Ok, vamos a repasar en la siguiente clase. El día de mañana es libre porque celebramos los 200 años de independencia. Ok, vamos a tomar la asistencia. Vamos a iniciar con Mr. Alexander. Thank you, Miss Brenda. Present. Mr. Carlos Alberto Segura. Carolina Eleonor. Present. Edgar José. Present. Elvin Alexander. Present. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Mendíbar López. Present. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Excelente. Juan Alberto Rivas. Present. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Juan Ricardo Delgado. Present, teacher. Requenia Rebeca Navarro Medrano. Present, teacher. Juan Alberto Rivas. Requenia Rebeca Navarro Medrano. Maritza Reyes López. Present, teacher. Nora, perdón. Nora Lizeth. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present, teacher. Thank you, sir. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla Solano. Sandra Quintanilla.
Sonia Miriam. Present. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac. Josué Isaac. Silvia Patricia. Present. Okay, excelente. Este día le corresponde a Miss Heidi Marisol Mendívar, el one by one. Teacher, I am home. Alberto Rivas. Tomorrow. Well, see you next class. I'm sorry. Tomorrow we don't have classes. Okay. Yeah, no tenemos good night. Teacher. Bye. Good night, teacher. Hello. Bendiciones. Bendiciones todo. Thank you, sir. Thank you. Hasta el jueves. Good night. Good night. Ok, Miss Hayden. Usted ya sabrá, el one by one es para que tengamos, bueno, donde se pueda solventar alguna duda de clases pasadas o la pronunciación de alguna palabra o algún comentario. Este, quizás, teacher, en la clase de la forma pasiva y activa, este, siento que, o sea, sí le comprendí, pero quizás necesito como refuerzo, quizás. Pues, ¿eh? Okay. Solo déjeme buscar la presentación, por favor. Vaya, perfecto. Es que yo hice, por ejemplo, digámoslo así, mi propio esquema sobre eso. Sí. Entonces, no sé si me hizo falta algo para comprenderlo mejor. Vaya, por ejemplo, como teníamos la voz activa y la voz pasiva, que en español sería, la voz activa sería primero el sujeto y luego el predicado, digámoslo de esa manera. Entonces, sí. En inglés sería como la voz activa. ¿Quién hace la acción en este caso? Más la acción. Más sí. La acción, que sería el verbo. Y quién recibe, digámoslo así, el mensaje. O sea, ¿de quién se está hablando? Exacto. Y en la, así, y en la como... forma. Bien. Y en la forma pasiva yo le puse quién recibe el mensaje, que sería en español como el predicado. Más el verbo to be. Excelente. El participio, que se le agrega las terminaciones de ado, ido, algo así. Es que estuve investigando. En inglés no existen esas terminaciones. Ah, ok. Vale, entonces, vale, elimino eso, porque es que sí, yo ahí tenía, y la verdad que sí estuve estudiando esta parte, pero es que la verdad que terminé como tipo confundida, porque estuve haciendo el, digámoslo así, el diagrama. Y era como así, ups, la cantidad. Porque yo siento que en esa parte lo que tengo problema es en el verbo. Tal vez no en la estructura, pero sí en los verbos. Sí, como lo que pasa es que como aún hemos llegado a la forma participia, entonces aún se nos dificulta un poco. Sin embargo, eso es, si usted tiene la lista a la mano de los verbos, lo va a completar fácilmente, ¿verdad? Lo que yo considero, mis... La que le hace que se confunda es que lo trata de comparar con el español. Entonces, sí, sí. Ahí hay problemas, ya que, por ejemplo, usted me está haciendo con terminaciones de ando y endo. En inglés únicamente tenemos dos tipos de verbos que son que le agregamos ed, ajá, únicamente, o cambian en su totalidad, ¿verdad? Que eso lo puede encontrar en su lista de verbos. Ajá. Bueno, es que la cosa es de que yo le agregué las dos terminaciones porque es lo que usted dice de la relación del español al inglés. Entonces sentía que me hacía mucho más fácil saber las terminaciones en español como ado y que en español sería ado e ido, las terminaciones.
Entonces me saldría, digámoslo así, según yo, más fácil eso, pero sí es cierto lo de la asociación del español al inglés. Entonces, digámoslo que fue como una forma de recordarlo. Ahí es, tiene que colocar, como lo tenía muy bien, sujeto. Uh-huh. To be. Lo tengo como por ejemplo, utilizamos el verbo to be, ¿verdad, Miss? Uh-huh. Recuerda, puede ser la opción is o puede ser la opción are. Después de eso, vamos a colocar el verbo en su forma. Participio. Participio. Past participle. Y si queremos enfatizar quién realizó la o por quién se realizó la acción, vamos a colocar la preposición by, indica por. Entonces tenemos esta oración donde dice English is taught in school by Mr. Smith. Okay. El inglés es enseñado en la escuela por Mr. Smith. Okay. Acá también tenemos la estructura nuevamente. El verb to be, que sería is o cuál? Are. Muy bien. Después la forma del verbo. La forma del verbo participio. Excelente. Okay. Por ejemplo, tenemos los verbos que se van a, que se tienen que su forma participia cambia. Por ejemplo, do es el presente, did es el pasado simple y don't es la forma participia. En el passive voice, ¿cuál colocamos, Miss? Did, don't or do? Don't. Excelente. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es la forma activa, Miss. Aquí la clave es que el verbo no está en participio. No dice invited. Ok, y tampoco no tenemos el verb to be. Ok, eso nos indica que el verbo que no está en la forma pasiva. Entonces solo sería el sujeto, la acción y quién, digamos, ajá, y el complemento. Entonces no es voz pasiva. Ya vamos a ver la forma pasiva de esta oración. Es que, teacher, yo siento que, por ejemplo, o sea, el problema en los va, por ejemplo, ahorita que estamos viendo también el pasado simple, y acá, yo sé que son temas bien básicos como el presente simple, pero como el pasado, el participio, el pasado simple, el presente, no sé qué. Entonces yo siento que ahí es la confusión de todo esto. Porque en la estructura yo, o sea, siento que no estoy perdida, pero sí en lo de los verbos. Y yo ya sé que es practicarlos y aprenderlos, no hay de otra. Así es, pero ahorita el participio ya no lo vamos a tocar, pues ahorita ya nos vamos a enfocar únicamente al pasado simple. Quizás el participio lo vamos a ver más adelante, pero no por el momento. Vaya, perfecto, teacher. Ajá, entonces... ahorita lo que vamos a tener que aprendernos son los verbos en pasado. Teacher, ¿algún sitio confiable que no sé, para estudiar los verbos? O sea, porque hay varios en internet, hay un montonazo, pero saber cuáles, digámoslo así, son... No tengo ninguno en la cabeza, me tendría que hacer mi review y después pegárselos en el chat. Ah, me hace el favor, please. Vaya, perfecto. Ok, Miss. Buena noticia que por el momento no vamos a utilizar el pasado participio. Nos vamos a enfocar más en el pasado simple. Sí, es que yo siento que en esa parte, tantos tiempos gramaticales, creo que ahí es donde estoy media perdida, pero bueno, creo voy que eso lo voy a... presente simple y el target, su meta en este punto era aprenderse el pasado simple y veo que lo maneja bastante bien. El presente simple, perdón.
Todavía me confunde, pero es que siento que esa parte, la verdad, de que por el tiempo de... Pero sí siento que he mejorado bastante, la verdad. Sí, sí, se nota. Entonces casi, ahora nos vamos a enfocar en el pasado simple. En nuestro target, nuestra meta va a ser manejar bien el pasado simple, combinado con el pasado simple. Perfecto, teacher. Muchísimas gracias. Con gusto, cualquier cosa, ya sabes, sea su sola, me puede escribir ahí al chat. Perfecto. Con mucho gusto. Quizás no le vaya a contestar al instante, pero en la medida de lo posible lo voy a contestar. Sí, créame que le entiendo esa parte en algún momento. Muchísimas gracias, teacher. Pase buenas noches, que descansen. Bueno.